Bueno, esto es una nueva etapa con nuevos dueños, muchas inversiones, como ustedes habrán visto en la recorrida, digamos, se van a hacer en tres etapas. Una etapa con 500 cabezas, que creemos que antes de fin de año ya está, vamos a estar en esa, funcionando en esa cantidad de cabezas. Una segunda etapa, 750 cabezas, y la idea es llegar a una etapa de 1000 cabezas por día. Bueno, ustedes han recorrido, están viendo que se están haciendo cámaras nuevas, reparaciones, se está modificando en parte la playa de Faena, y bueno, se va a hacer más, va a seguir más, haciéndose más inversiones para la tercera etapa, segunda y tercera etapa. Por un lado se está renovando, bueno, todo lo que tiene que ver con equipos de frío, de cañería. Se está renovando todo lo que es equipo de frío, se ha comprado torres de enfriamiento para un 1,5 millones de frioría. Se compraron compresores nuevos de frío. La semana que viene, la otra semana van a estar instalándolo. Bueno, ustedes habrán visto todo lo que es cañería, se está renovando todo, se están haciendo cámaras nuevas, túneles nuevos. Así que estamos en la primera etapa. Con personal, bueno, alguno de la ciudad y otro específico que viene de afuera. Hay gente específica que está viniendo de Mar del Plata, que es toda gente específica de frío, que se dedican a eso. Todo lo que es todo rielera, noria, todo eso, es gente específica en eso. Y después todo lo que es construcción y todo, es gente de la zona. Todo. Para usted, que ha formado parte del equipo de Marcelo Celeste, de la primera etapa, que bueno, que todos sabemos que no terminó muy bien, ¿este es un barajar y dar de nuevo? Sí, es una nueva etapa. Uh-huh. Es una nueva etapa con la misma gente, porque la idea es tratar de ir incorporando a toda la gente que tuvimos, ¿no? Uh-huh. Van a ser en etapa, uh-huh. No todos juntos, porque como va a ir modificándose todas las etapas, bueno, el ingreso de gente va a ser también de la misma forma. Así que es barajar y dar de vuelta, como dijiste vos, con muchas inversiones. ¿Qué se pudo aprender de aquella primera experiencia, de aquella primera etapa? Porque también se había arrancado con muchos bríos, la ciudad como que se había entusiasmado, y bueno, ¿habrán hecho alguna autocrítica de lo que pasó? Mira, yo creo que, a ver, ¿cómo te puedo explicar? Se hizo mucha autocrítica, digamos, son experiencias que uno tuvo. Fue una etapa que comenzó bien y después no acompañaron, digamos, ciertos factores, no hubo acompañamiento. Pero bueno, esto es nuevo y esperemos a futuro, digamos, se apuesta muy fuerte. Ustedes están viendo todas las inversiones que se están haciendo, todas las obras que se están haciendo y todo lo que va a venir, con lo cual, digamos, es una apuesta muy grande, muy muy grande. Con gente que ya conoce, es del rubro y ya conoce, ¿no? En aquel momento se decía que, bueno, que mientras frigoríficos cerraban, en Azul estaba abriendo uno. Seguramente que la industria ahora tampoco está pasando por su mejor momento, ¿no? No está pasando por su mejor momento, pero bueno, es una apuesta fuerte, con gente experimentada. Así que, digamos, seguimos apostando a esto. Es una zona muy muy estratégica, Azul, para la industria es muy estratégica, así que yo creo que van a venir buenos momentos. ¿Los nuevos dueños vieron las mismas virtudes de esta zona de las que había visto Marcelo en su momento? Exactamente. ¿Y la idea es, bueno, todo para exportación o una parte para...? No, va a haber consumo, exportación, van a volver la gente de Israel, van a estar en la primera etapa, ya van a estar acá. Así que, bueno, hay que esperar que se terminen las obras, que yo calculo que son 60, 90 días más, entre que se haga esa prueba y todo lo demás, y bueno, y arrancar la primera etapa, y son 500 cabezas la idea por día. Si tuviera que poner un mes o una fecha estimativa de arranque... No, yo te puedo decir antes de fin de año, ¿no? Ah. Porque viste que esto vos pones, si bien tiene fecha de terminación de obra, están los imprevistos, entonces tampoco te puedo dar una fecha exacta. ¿Para arrancar con qué cantidad de personal?
Todavía estamos evaluando porque hay que evaluar puestos, pero digamos, vamos a, ¿cómo es? A reincorporar gente que ya trabajó con nosotros, que tiene la experiencia. Así que bueno, la idea es ir metiendo esa gente de a poco, de acuerdo a las etapas, como expliqué en su momento.